Un misionero de tiempo completo que sirve para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la misión Alabama-Birmingham está hospitalizado en estado grave, pero estable después de recibir varios disparos en un centro de reuniones del área de Birmingham el viernes 3 de diciembre por la noche. El elder Michael Faubert de Dayton, Ohio, estaba en el Birmingham Stake Center en Vestavia Hills con otros dos misioneros y un grupo de personas interesadas en aprender más sobre la iglesia cuando ocurrió el tiroteo. Según un comunicado de Sam Penrod, el portavoz de la iglesia, este sábado 4 de diciembre. Se realizaba una actividad deportiva semanal y se jugaba baloncesto en el Salón Cultural. Aproximadamente a las 8:30 de la noche, el elder Faubert habló con un individuo desconocido que entró al edificio durante la actividad. Unos momentos después, el elder Faubert recibió varios disparos y, según los informes, el atacante huyó. Según el departamento del sheriff del condado de Jefferson, los agentes fueron llamados a la cuadra 2700 de Altadena Road, en el condado no incorporado de Jefferson, para investigar los disparos. Al llegar, descubrieron que un hombre ingresó al gimnasio en ese lugar, donde un grupo de adolescentes jugaba baloncesto y realizaba disparos. La WBMA, una cadena de televisión afiliada a ABC de Alabama, informó que el subjefe David Agee dijo que un hombre desconocido disparó a los adolescentes sin provocación alguna después de jugar baloncesto con el grupo. El elder Faubert fue trasladado al hospital de la UAB en Birmingham y ha sido sometido a una cirugía. Sus padres llegarán al hospital esta misma tarde, dijo la iglesia. Otros misioneros en el edificio no resultaron heridos físicamente, pero están recibiendo asesoramiento. La iglesia está cooperando con las fuerzas del orden y está esperando detalles adicionales a las investigaciones. Nuestras oraciones están con este misionero, su familia y todos los misioneros y otros que se ven afectados por este acto de violencia sin sentido. Para más información, continúen con Noticias de la Iglesia.